de tu mirada, en sus aguas me echó a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día y repasando, edición especial, ¿no? Porque estamos repasando lo que ha ocurrido a lo largo del 2018, en muchas exposiciones, hemos estado en muchos eventos, muchos congresos. Ya la semana pasada estuvimos con Agroactiva, con Palermo. Hoy vamos a estar con dos exposiciones importantes de aquí de nuestra región norte de La Pampa y sur de Córdoba, como es el caso de la exposición de Winca Hernán Co y Realicó, en ese orden se desarrollaron. Así que vamos a estar con lo que fue la jura, con los discursos, con los mensajes, con los empresarios, con los cabañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto recorriendo con nuestras cámaras también estas dos muestras. Vamos a comenzar con lo que ocurría en la exposición rural de Winca Hernán Co, donde allí vamos a estar escuchando a los cabañeros en la jura, a Lucas Lagrange, precisamente, que vino por parte de la Asociación Angus y que este año precisamente fue uno de los jurados de Palermo. Así que estamos hablando de una jura de primer nivel que se dio en Winca Hernán Co, y también estaremos con la gente de Curacó, con la gente de La Margarita, con Marcos Maglione, con Erika Rolachil de Cabaña Namuncurá. Así que estaremos con mucho material ya en este primer bloque para ir presentándoles una síntesis de lo que ocurría en la Expo de Winca. Realmente me voy súper conforme con lo que vi y con lo que tuve que elegir. Así que bueno, es cuando una tarea se realiza bien y uno se siente realizado, porque realmente vi en una exposición a elegir un animal que por ahí en otras exposiciones por ahí me ha tocado no irte lleno o irte con el tipo de animal que vos ibas a buscar, y realmente acá lo encontré. Así que creo que el nivel que hubo es buenísimo. Destacaste permanentemente, y creo que tiene que ver en cierta manera en el sentido de la coherencia con las expectativas de exportación que hay, porque destacaste permanentemente la producción de carne en el animal. Sí, seguro, el Angus es una raza de carne, y bueno, es el gran desafío que tiene Argentina. El Angus argentino está en un nivel impresionante, que es un tamaño bien intermedio, funcional. La verdad que eso nos va a permitir, si queremos, llevar un novillo a un poquito más pesado. Pero realmente está muy bien el Angus, con mucha calidad y mucha carne. Bien, con respecto a lo que fue la hembra que buscaste, en este caso la hembra de Litomar. También una hembra muy femenina, ya criando, con una linda ubre, con mucha costilla, una hembra muy, muy destacada. Bien, venir a Winca es un desafío, me parece que ya estuviste en otras oportunidades, si no me equivoco, y siempre me parece que los jurados han destacado el nivel de hacienda que se ha encontrado particularmente aquí. Creo que después, posteriormente, se refleja en los precios, en la mano alzada del remate. Creo que cuando la hacienda es buena, para ustedes es difícil, y para el comprador también resulta difícil quedarse con el... con los toros, ¿no? A un buen precio. Sí, seguro, pero la genética hay que invertir en genética. La genética hay que pagarla cuando sale un toro y te gusta. Y acá había muchos toros buenos, así que realmente quiero que aprovechen los compradores, porque realmente no se ven en todos los lugares del país el tipo de hacienda que vivimos acá. Muy contentos con la gran campeona y con la reservada también. Creo que hiciste doblete. Había un nivel buenísimo de hembras, y creo que este año en Winca, creo que tanto así como la hembra en los toros, había un nivel bárbaro. Creo que los toros, había 3-4 toros de pedre muy buenos. Así que nada, muy contentos, y este es el laburo que hacemos con mis sobrinos, y sí, muy contento. Muy contento, ¿no? Contanos un poquito sobre las dos hembras, porque realmente te llevaste, como decías vos, la gran campeona y la reservada campeón. Nada, la gran campeona es su propia hermana, fue gran campeona acá hace 3-4 años atrás. Es hija de una de mis mejores donantes, que la vuelvo a repetir porque todos los años me para esa combinación, que es terrible, a mí me encanta. Tengo una propia hermana que va a Hacha, también parida, así que es una Bismarck con crédito. Creemos que es el tipo de hembra que nosotros buscamos, una moderada, bien femenina, con buena ubre, con mucha carne. La reservada es una hija de Serrucho, una vaca vieja mía,
A mí me gusta mucho, es, esa vaca, por ahí no sé si me produjo tanto, pero me dio esta ternera, creo que le falta un poquito de cogote, pero tiene una carne, un cuarto, y no tiene 2 años todavía cumplidos, se preñó a los 14 meses, así que nada, me gusta mucho, ella es serrucho por maná. Bien, hoy creo que el jurado buscó, precisamente en un momento clave de las exportaciones, buscó producción de carne, y creo que tanto lo hizo en el macho y en la hembra. Sí, sí, creo que destacó bien todos los aspectos carniceros, me parece, y ganaron los toros bien carniceros, y bueno, las hembras también con su carne, pero bien femenina, creo que hizo un muy buen trabajo Lucas. Bien, ¿qué cantidad de animales habías traído? 14. 14. Así que no, bien, muy contento con la hembra, con el toro sacamos reservador a campeón también, así que una campaña creo que Winca inolvidable, la mejor de los últimos años. ¿Qué expectativas para el remate tenés, considerando ya los precedentes que ha habido en estos días? Creo que buena, creo que algo movió la hacienda del novillo, ayer un remate acá, que dicen unos precios bárbaros, estamos en un momento medio complicadito, pero creo que hay que seguir apostando a esto, que es lo que tiene Argentina, es la calidad de carne que tiene, la genética, y bueno, nosotros como cabaneros seguimos apostando y vamos para adelante, y espero que los criadores también, así que nada, yo hoy estoy bastante, tengo muchas, digamos, expectativas por mañana, ¿no?, en la venta. Es un hijo de vidente sobre una madre zorzal, el toro es un 2 años mayor, pesó 960 kilos, la verdad que un toro muy, muy prolijo, muy, se desplaza muy bien, ancho, muy, muy buenas patas, muy buena expresión de macho, la verdad que un muy buen ángulo es lo que había comentado hoy el jurado, el señor Lucas Lagrange, así que muy conforme con lo que hemos obtenido en este día, ¿no? Llegaste a la final realmente con un mejor toro en la parte de lotes y un toro individual, una performance de la cabaña espectacular, ¿no? Exactamente, sí, sacamos el lote gran campeón macho puro de Pedrigue, el mejor toro del lote puro de Pedrigue y el gran campeón macho de la exposición, que es el premio más deseado que tenemos, es acá en Winca, ¿no? Arranca el circuito con todo, me imagino que esperan exposiciones también para participar, como será Realicó, ¿no? Realicó sí, vamos con unos toros puros controlados y a la exposición de General Hacha vamos a estar de local, digamos otra vez, así que esperándolos a todos los productores allá en la zona, ¿no? ¿Cuál es la expectativa para mañana en las ventas? Porque bueno, han empezado bien los remates de reproductores, al menos en esta zona. Sí, sí, la verdad que esperemos que se venda bien, ¿no? Yo creo que empezó a mover un poquito lo que es el gordo, el novillo, así que bueno, las expectativas son muchas, así que esperemos tener buenos precios mañana en lo que es la parte de los remates, ¿no? Es un toro negro, así que seguramente Don Buceta ya le debe haber echado el ojo acá en esta exposición, porque a él le gustan los negros. Exactamente, sí, justo estuvimos hablando ahí, me estuvo felicitando porque el año pasado sacamos el gran campeón y bueno, me comentó del toro, que dice que mueve muy buen toro y que tiene muy buenas crías y que bueno, lo que más le encanta, dice que tiene una... es muy... un toro muy ágil para montar a las vacas, que anda muy bien, muy mucha capacidad de servicio tiene. La verdad que sí, estamos muy contentos. Es la primera vez que venimos a Winca, así es que nos invitaron y la verdad quisimos traer uno de nuestros mejores productos. La vaquillona creo que anduvo bien, nos ganaron bien, había muy buena vaquillona. El nivel de hembras de Winca siempre es superior. Bueno, en el ternero teníamos bastante fe, la verdad es uno de nuestros mejores terneros, tenemos un propio hermano y... Por suerte mañana también lo vamos a vender al ternero, digamos, la idea es compartir también nuestros mejores ejemplares y nada, muy contento de que sacar el gran campeón ternero en la primera vez que venimos a Winca, la verdad. Bien, contanos un poquito, ¿con qué te encontraste en Winca? ¿Era realmente lo que te habían comentado, lo que habías visto? Seguramente habías venido en alguna otra oportunidad, pero quizás no a competir. Sí, digamos, tuve la suerte de ser secretaria de Francisco Gutiérrez en 2015 en Winca. Y vengo siempre a la jura, es la primera vez que venimos como expositores y la verdad sabemos que es una exposición muy competitiva y el nivel es superior. Sabemos que para venir a Winca tenés que venir con muy buena hacienda y hoy lo vimos, desde los puro controlados hasta los pedigrees, creo que el nivel de toros y vaquillonas es impresionante. Y no tuvo una tarea fácil Lucas, creo hoy. No, sin dudas, lo había resaltado. ¿Lo vendés al ternero? No es común que se venda, ¿no? No, la verdad que no y todos nos preguntan, che, ¿lo vendés al ternero? Sí, lo vendemos. Lo que te decía, tenemos por suerte una fila de terneros muy linda este año,
vamos a llevar varios individuales a las Expo del Circuito Pampeano y tenemos un propio hermano del ternero, así es que sí, la idea es que algún productor o alguna cabaña se lleve un ternero que la verdad tiene un pedigree que hoy no es tan fácil de lograr, ¿no? Es crédito directo sobre una vaca Bismarck, sobre zorzal atrás. La verdad es un ternero para producir muy buenas hembras. Si lo ves, el ternero es balanceado, voluminoso, con mucha aptitud carnicera, pero muy clasudo, ¿viste? Muy fino, muy suave de paletas. La verdad creo que es un ternero intermedio, pero que tiene muy buen futuro. Muy tratado estos últimos días, a pesar de lo vertiginoso que es la exposición, lo caótico que es los últimos 15 días del armado de la muestra, todo el mundo corre para un lado, para el otro. Y dentro de ese marco nos cayó el tema de la nueva imposición de las retenciones, esta vez no solamente al agro, sino a todos los productos de exportación de índole nacional. Fue un tema que se discutió mucho en la mesa de comisión directiva, y eso es lo que valoro de esta comisión, de poder sentarnos y opinar diferentes, y es a lo que estoy instando con lo que decía recién, ¿no? Y la verdad que la opinión que surgió o prevaleció por sobre otras fue que el campo tiene que estar disponible hoy por hoy en esta coyuntura apoyando al gobierno nacional. Lo hemos hecho, lo hacemos ahora y lo vamos a hacer siempre. El campo solo sabe trabajar y ayudar. Es de esta manera que le decimos al señor presidente, siga para adelante. No queremos que Macri cambie el país en los 4 años de su gobierno. Ponga el auto en marcha, que llegue otro y le ponga la segunda, que llegue otro y ponga la tercera. Este país necesita desarrollarse mucho. Hemos tenido una charla anoche con el licenciado médico veterinario Jorge Torelli y nos ha mostrado lo que es el mundo respecto de la exportación de carnes para la Argentina. No tenemos límite, podemos proveer de alimentos a cualquier parte del mundo que nos abra las puertas. Así que cuente con nosotros, señor presidente, con todo el campo argentino, porque siempre va a tener su lado. Pero el apoyar no significa que no dejemos de marcar con las cosas que no estamos de acuerdo. El apoyo es incondicional, pero los pedidos también se tienen que escuchar. Hace muy poco tiempo hablamos de que casi nos parecemos o llegamos a parecernos a Venezuela, y por parte de los hermanos venezolanos eso se puede ver mal interpretado, porque estoy seguro, no conozco, pero Venezuela debe ser un país espectacular, con una gente divina, espectacular. Lo que no queremos ser es el gobierno de Venezuela. Y no queremos que a la Argentina le pase eso. Y estuvimos cerca de que nos pase. Y por eso, como hoy estamos hablando de las retenciones del campo, hace semanas atrás hablamos de la corrupción, y entonces queremos pedirle que la ley de extinción de dominio salga y salga con retroactividad, y que todos aquellos que tienen que devolver algo al Estado porque se lo llevaron y no les pertenecía, lo devuelvan y vuelvan en obras con el pueblo. Bueno, y hablar del gasto público, que también me lo había escrito acá, nosotros como apoyamos, también exigimos, entendemos que el gasto público no es achicar el Estado solamente echando empleados. Hoy necesitamos gente que trabaje y que dignifique su casa con el trabajo. Muchos de ellos son empleados estatales. El Estado se achica por muchos lugares, no solamente echando empleados de planta, que posiblemente haya de más, pero hay que hacer bien el estudio. Pero el Estado público también se achica en el Congreso, también se achica en viáticos, también se achican un montón de cuestiones de gastos innecesarios por parte del aparato del Estado Nacional,
que pueda aportar a este progreso argentino. Así que, señor presidente, también no pierda la vista en lo que es el gasto público. Y bueno, ya terminando, porque todo lo que me escribió mi mujer, gracias gorda, ya casi lo dije todo, quiero cerrar con una pequeña anécdota. En la época de la emancipación argentina y de América, hace poquito estuvo en las redes, probablemente alguno lo haya visto también, pero me pareció oportuno traer la anécdota a este momento. El general San Martín no tenía mucho apoyo del gobierno nacional por ese entonces, entonces decidió ir a armar el Ejército Libertador a Mendoza, que logísticamente le quedaba mucho mejor que era por donde tenía que cruzar los Andes. Y tenía tan poco apoyo del gobierno nacional que el único que le respondía a las cartas era el general Pueyrredón. En una de las cartas que le escribe, le pide caballos, mulas, municiones, comida, armamento, vestimenta para los soldados. Y Pueyrredón se empezó a cansar un poco de la cantidad de cosas que San Martín le pedía. Entonces le responde diciéndole: ahí le mando 3.000 caballos, 200 mulas, municiones, les mando esto, pero carajo, señor general, déjese de bromar con esto, porque esto que quiera hacer usted es imposible. San Martín recibe las cosas y contesta: le agradezco todo lo que me ha mandado y lo que seré recibiendo. Dice: y ciertamente usted tiene razón, esto que yo quiero hacer es imposible, pero es absolutamente imprescindible para la independencia de la patria. Y hoy estamos en eso. Es imprescindible aportar para la independencia de la patria, muchachos. Dios y la Virgen bendiga esta tierra argentina. Gracias. Buenos días. Ganó el campeonato el año pasado y volvió a ganar este año. O sea, estamos en presencia de un bicampeonato. Ahí está Ramón. Cualquier cosa le consulta a Ramoncito, un bicampeón. Nos ha dado, creo que en Wilder arrancó, que tengamos 2 años consecutivos el mismo toro campeón, la misma cabaña, mejor dicho, campeona. Toro excepcional. Ramón, sacale la bandera, que se vea lo profundo que es el toro. Excelente toro, moderado, pero con un gran volumen. Muy lindo toro, muy correcto. Todos conocen la cabaña Curacó, una cabaña que viene punteando en Palermo hace mucho, una cabaña que si viene nueva ha invertido y ha hecho las cosas realmente muy bien, y está la clara en esta muestra que hace 2 años viene obteniendo el campeonato en un circuito AMUS que realmente es muy, muy, pero muy competitivo. Señores, en venta está torazo excepcional, volumen por todos lados, muy buena culata trasera, muy buen costillar, en venta está toro moderado, fíjense, mucho volumen de carne, que vale cuánto lo que diga, en venta está liberal, como siempre, que vale para arrancarlo. ¿Cuánto hay? Disparando, que vale 400.000 pesos. Hay 400, 380, 370, 350. Hay 350 para arrancarlo. 350, hay 3.5, hay 3.5, hay 350.000, hay 350, 350, 340, 330. A venta viene 330, no hay 330, no hay 330. Apurado, Ramón, para que vean cómo se desplaza. El toro pesó 940 kilos, 42.5 de circunferencia total. Es el RP 976, un torazo por donde lo mira, mirá cómo se desplaza, totalmente liviano para atrás. ¿Qué vale? ¿Cuánto? Disparando, lo que digan, ¿cuánto? 350, 340, 330. ¿Cuánto vale? Lo que digan, 330, hay 330, 330, 330, 300.000. 300.000, 300.000 y pico vendimos el año pasado, 40% de inflación al mes. ¿Qué vale? ¿Vale 300? ¡Hay 300! ¡Hay 300! ¡Hay 300! ¡Hay 300! ¿Cuánto hay? ¡Póngale, muchachos! ¡Vamos! ¡300! ¡Hay 300! ¡Hay 300! ¿Qué tenés? ¡Arriba la corazón! ¡Arriba, arriba! ¡Hay 300! ¡290, 80!
2.50, tengo a trabajar, vengo 2.50, cuenta 2.50. 2.50, 2.50, cuenta 2.50. Padre, plantel, excepcional, toro, vale arriba, esa plata, mínimo el doble. 2.50, cuenta 2.50. 2.50, cuenta 2.50. 2.50, 2.50, cuenta 2.50. ¿Qué tenés de mi granja? 2.50, 1, 2.50, 2. ¿A dónde? 2.50, 60, 70, vale 80, 2.90, son de 300, 3.10. 300 mil arriba a 1, 300 mil arriba a 2, 300 mil a 2, ni abierto tanto, no está abierto, 300 mil a 2 y 300 mil pesos de igual, 310, 320, vale 30, son 340, 350, 360, 360 quedó, 60, 70, 70 pesos 80. 370 mil nados y 370 mil pesos de igual. Le cabe, vale el doble toro. 370 mil nados, 380, 390. 390, 400. 400, 410. 410, 420. Un espacio para que nadie se lo. 410, 1, 410, 2. 400 de mil pesos de nados y 400 de mil pesos de igual. 410, 1, 2 y 410. Y 20. Vale 30, 40, vale 50, 60, 470, 480. Arcelio del Ángel Guseta, 39 años comprando el gran campeón de Wilka Renacó. Fuerte aplauso realmente esta familia bien ganadera que nos representa genuinamente lo que somos en el sector, siempre aportando, siempre apoyando, en las buenas, en las malas, con la seca, con la inundación, siempre está presente. Marcelo Ángel, realmente muchísimas gracias. Marcelo, Ramón te va a entregar la bandera del toro de la Renamus. Merecido lo tiene, amigo. Merecido lo tiene. Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en Campo al Día. Mejores y más beneficios para vos. Siguen los descuentos. 15% de ahorro en farmacias y perfumerías los miércoles. Los jueves en librerías y todos los días en restaurantes. Además, 10% en pasajes terrestres para seguir viajando. Aprovecha estos descuentos en todo el país. Con Banco de la Pampa, siempre más beneficios. Promociones válidas hasta el 30 de marzo de 2018. Consulte condiciones legales en www.bancodelpampa.com.ar. Alfredo S. Mondino. Haciendas, cereales, insumos. 30 años generando confianza. Casa Central del Campillo. Sucursal en Buena Esperanza, Villa Huidobro, Huinca Renancó, Mataldi, Buchardo. En Huinca Renancó, teléfono 02336-440738. Representante en Realicó, Rodolfo Sánchez. Teléfono 03583-1541-7885. Este es el momento perfecto para pintar. Hacelo con lo mejor. Visita Pinturería del Sur y encontrá las mejores marcas a precios súper bajos. Pinturería del Sur te espera con las líneas completas de las marcas líderes: Alba, Plavicom, Sherwin-Williams, Sinteplast y Fadepa. Elegí el color que quieras. Lo hacemos para vos al instante. Contamos con 4 sistemas tintométricos: Alba System, Sinteplast 2000, Fadepa Color y el nuevo sistema de Sherwin-Williams para que tengas el color perfecto. Además, productos Clorotex para que tu pileta luzca espléndida todo el verano. Pinturería del Sur tiene ahora toda la gama de productos Isover, aislantes, cielos rasos acústicos y coberturas para techos con la mayor tecnología y precios de fábrica. Pinturería del Sur le da color a tu vida. Atención, amigo productor. Alambrados Gaber. Alambrados, cercos perimetrales para lotes y campos, corrales, colocación de tranqueras, mangas. ¡Adentrito! Alambrados Gaber, 2302
3486-01. Carlos Aymar, venta de campo. Vendemos su campo, vivimos en el campo, sabemos de campo. Desde 1973 en el mercado. Carlos Aymar, aymarcampos.com.ar. Seguimos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día, edición especial. Y ya para ir cerrando, los invitamos con nuestra cámara a recorrer y recordar lo que se vivía en la Expo de Winca. Thank you.
cambiamos y dejamos ahora la exposición rural de Winca Hernán Coy. Como es habitual, nosotros desde hace ya más de 10 años venimos transmitiendo en vivo la exposición rural de Realicó. Y la verdad que este año con muchas novedades, con mucha actividad, con charlas técnicas, con presentación de una importante cantidad de cabañeros en el marco del circuito Angus La Pampa, con el discurso del presidente Orlando Rogia. Así que tenemos una síntesis en esta primera parte de lo que ocurría también con cabañeros, con la jura y también con el mensaje del presidente de la Rural. Un desafío importante porque es una exposición mucho más grande que Santa Rosa, más cantidad de animales, pero creo que más o menos salió. Te vimos en la pista de Palermo allí mirando, sirve eso siempre para ir aprendiendo, también bueno, en este caso estaba Ricardo Siegenfuss, creo que un poco buscar lo que se avisora en Palermo y eso debe ser un parámetro, ¿no? Sí, obviamente, mirar toda jura en distintas exposiciones ayuda, muchas veces uno puede coincidir o no con el jurado, pero ayuda a reforzar el criterio de uno o medirse con lo que piensa uno con respecto al jurado que está en la pista. Tanto en puros controlados como en pedi había muy buena calidad. Me imagino que debe ser difícil elegir, ¿no? Sobre todo cuando hay paridad. Sí, la verdad es que sí había muy buen nivel de incontrolados y en pedri también. En pedri había 3-4 toros importantes que cualquiera podría haber sido el campeón, pero bueno, a mí me gustó más un toro que el resto y el que ganó, igual que la vaca. Es una vaca muy buena, muy voluminosa. Pero sí, había muchos animales buenos. ¿Qué es lo que buscas normalmente? Yo busco un toro moderado. O sea, cuando uno habla moderado, no un animal enano, no extremo. Ni el grandote tampoco. Ni el grandote tampoco. Que sea moderado, intermedio, que tenga un hueso, un buen desplazamiento. Características raciales Angus. Cabeza Angus, buen prepucio, buenas patas, buen desplazamiento. Por allí sabemos que a veces quizás el primer impacto de la vista es el que primero llega, pero después sí. Empiezan los otros detalles, esto que vos apuntás. No, tal cual, muchas veces hay animales que a golpe de vista te encantan y después cuando lo ves caminar de atrás o de adelante, ves o que le afloja una pata o que se ha abierto de manos, y bueno, ahí ya apuntas más fino, pero generalmente sí, se cura con el golpe de vista. ¿Estuviste tranquilo? Sí, la verdad que sí, me sentí muy cómodo. Acaba de terminar, Maxi Turrios hizo, el jurado hizo un gran trabajo, muy rápido, seguro, y había una calidad de hacienda muy importante, así que estamos muy contentos. Qué bueno que un joven también se vaya sumando, se vaya incorporando a la lista de jurados de Angus, ¿no? Sí, la verdad que ese es el proyecto. Maxi hizo un gran trabajo en la jura de Santa Rosa del año pasado, entonces lo volvimos a proponer para que venga aquí a Realicó. Y bueno, nuevamente su trabajo en pista fue impecable, así que quedamos muy conformes. Ya pasó la primera de Winca, esta segunda hora de aquí de Realicó. ¿Qué es lo que han visto hasta el momento? Y por supuesto, ¿con qué expectativa se genera? Porque además está la otra cuestión, ¿no? La expectativa de las ventas de los toros. Sí, la verdad que Winca fue una muy linda exposición. Había una hacienda de una calidad excepcional. Las ventas acompañaron muchísimo, la gente nos acompañó y esperamos que Realicó sea exactamente lo mismo. Nosotros que estamos en esto, obviamente que miramos por una cuestión de los costos, el tema del dólar y de lo que está pasando, pero la ganadería no se hace un día para otro y ahí se sigue trabajando y toda la gente sigue comprando toros porque tienen que producir, es la única manera de hacerlo, la única manera que sabemos. Y así que esperamos que nos acompañen y estén. Las expectativas son buenas. Bien, queda mucho todavía por el circuito y este año se suma Santa Rosa también. Sí, de acá a la semana que viene tenemos el fin de semana Luigi también. Y el próximo fin de semana en Santa Rosa que vamos a estar acompañando en el centenario de la agrícola. Bien, Angus nuevamente certificando la calidad, ¿no? Que como la raza líder en la República Argentina y por supuesto esto sin dudas que marca un poco todo lo que se viene, sobre todo considerando los mercados exportadores que están abiertos y hay mucho por hacer en carnes. Creo que lo han dicho el otro día, lo decía Bifaretti en la charla que se brindó acá y me parece que esto también lo están entendiendo los productores que están adquiriendo los reproductores, ¿no? Sí, bueno, claramente Angus hace muchos años que viene trabajando muy fuerte y uno lo está viendo en la diversidad que tiene, la plasticidad que tiene el Angus,
con animales de todo tipo adaptados al sistema productivo que cada uno elija, de acuerdo a las condiciones que tengan los campos. Hay biotipo del Angus ideal para cada productor, y eso se debe al tremendo trabajo genético de selección que hay, y también al esfuerzo y el trabajo que tienen los cabañeros pesando los animales, midiéndolo todos los años para poder hacer sus DEP y generar información, que el campo se va tecnificando en ese sentido, y generar esa información para que uno pueda tomar las decisiones en el futuro pensando en un mercado interno o en un mercado exportador. Hoy la Argentina está queriendo abrir las exportaciones, vienen subiendo muy fuertemente, el novillo pesado está faltando, así que hay muy buenas expectativas en el futuro, más allá de esta coyuntura que estamos viviendo. Trajimos 3 lotes de hembras y ganamos el campeona diente de leche, la de 2 dientes, la gran campeona, y la primera y segunda mejor hembra pura controlada en Angus, todas negras. Bueno, creo que los puros controlados, sabemos que esta es una zona donde se buscan mucho y quizás por allí tiene más accesibilidad a la hora de las ventas. ¿Van todos a la venta esto? Van todos a la venta, sí, es una zona donde hay buena demanda, son rodeos comerciales y lo que se busca son animales comerciales, que funcionen bien a campo. ¿Cómo viste en general la jura? Me agradó mucho, la verdad que es un jurado joven, Maximiliano Iturroyos, muy seguro. Muy buena su opción, en todo momento cuando hubo 3 o 4 lotes juntos, cuando un jurado se puede llegar a confundir un poco, él fue muy seguro y me gustó mucho, muy claro, creo que tenemos un gran jurado. Bien, la verdad que sí, todavía no lo puedo creer, así que no, muy contento, no puedo pedir más, o sea, la Winca, gran campeón hembra, reservada gran campeón hembra, reservada gran campeón macho, y acá en Ralicó, gran campeón macho y gran campeón hembra, así que nada, muy contento y agradecerle a todo el equipo nuestro, que somos un montón, o sea, estamos acá, somos 3 o 4, pero atrás en el campo hay mucha gente que labura para esto. En la semana los estuvimos visitando y estaban laburando a full preparando los animales, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con lo que vos decís, con el trabajo tranquilo adentro. Sí, la verdad que sí, esto es lentísimo, llegar con un toro, con una vaca acá, son muchos años, y bueno, y el laburo allá, lo hacemos, nos gusta, somos apasionados de esto, aparte de ser un negocio, lo hacemos con el corazón, y lo hago con mi familia, que es, no tiene precio, trabajo con mi sobrino como cabañero, así que nada, y mi mujer, mis hijas acá, qué sé yo, todo bien. Qué bueno esto, estar el día a día en la cabaña, ¿no? Porque sabemos que ustedes viven en el campo, que ven el día a día y ven la evolución de cada uno de los animales, ¿no? Desde que nace hasta que seguramente quizás por allí en un momento se tienen que desprender a través de la venta. Sí, creo que lo que más me gusta es estar ahí, desde que nace una vaca, desde que elegís el toro padre, esperás que nazca, esperás que se desarrolle, lo preparás para una exposición, o sea, ese apasionante, lento, pero apasionante. Nada, lo llevamos en la sangre. Lo heredamos toda mi familia, mi abuelo, mi viejo, así que nada, feliz de trabajar de lo que me apasiona. Contanos un poquito sobre la hembra. La vaca, esa vaca fue el año pasado gran campeona en Winca, como vaquillona, tenía un ternero al pie. Vendimos el 50% a un grupo de chicos acá, Matías, Marco Martínez, o sea, nada, contento por ello, porque eligieron una vaca, ahora tienen una bandera acá en Ralicó. A mí la vaca me gusta mucho. Estaba un poquito pasada de preparación por ahí, pero tiene una carne impresionante, ya tiene un ternero parido muy bueno, calculo que el año que viene va a ir a una exposición, así que tenemos todas las fichas puestas ahí, no se vende, vuelve la cabaña, y nada, apostando para el futuro, creo que va a ser una gran donante en la Margarita. ¿Y con respecto al macho? El toro que siempre me gustó de chico, es un poco el biotipo que buscamos nosotros en el puro controlado, lo que hacemos, un toro moderado, con mucha carne, correcto al caminar, con unos huevos, tenía 45 de circunferencia crotal, con buena cabeza, con buena clase, nada, creo que es un buen toro, muy útil como para usarlo. Sin dudas que además de esto hubo otros premios, porque también estuvieron participando en los puros controlados, creo que todo esto suma
y seguramente algunos irán a la venta, otros no, y algunos quizás por así se han reservado para el remate que tienen ustedes dentro de un poco. Sí, los toros, los dos toros los sacamos a la venta, la vaca no, puro controlado, si este año no trajimos en particular, decidimos traer dos toros pedries. Así que nada, y ahora sí, ahora volver y prepararnos para el remate, para mostrarlo toda la hacienda, y después terminar en hacha, que es la exposición más importante, que también vamos con algunas hembras y un ternero, así que nada, seguir laburando, ahora festejar esta noche y el lunes arrancar de vuelta. Bien, vamos en busca de la pausa y enseguidita seguimos con lo que fue la exposición rural de Rialicó. En el sur de San Luis ya llegó la solución en combustibles para el productor agropecuario. Calidad y precio. Petro Bagual, en ruta 188, kilómetro 599 y calle Chacabuco. Bagual San Luis, combustibles, lubricantes de la línea YPF y servicio al productor agropecuario con Agromóvil. Petro Bagual lo espera. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve. Porque todo lo que sembramos, vuelve. Porque todo lo que proyectamos, vuelve. Gracias por volver siempre a nosotros. Agronehuen SRL, Soluciones Agropecuarias. Coronel Hilario Lagos, La Pampa. Se viene la 47ª Fiesta Nacional del Caballo en Ingeniero Luigi, 17, 18, 19 y 20 de enero. Comenzando el jueves con una gran peña gratis con nuestros jóvenes cantores y artistas pampeanos. El viernes, gran bailanta con La Conga. El sábado, desde las 20, gran desfile y posterior jineteada con los mejores caballos y tropillas elegidas clasificando los finalistas en cada categoría. Sobre el escenario actuarán los Pampita, los Caldenes y los Diableros de Orán. Un ángel desde arriba me pidió que me quedara en el boliche del Bordo Valderrama. El domingo, gran jineteada y un cierre de primer nivel con los mejores montadores clasificados. Y sobre el escenario, un gran espectáculo con el cierre de los Guaraníes. Cuadragésima séptima Fiesta Nacional del Caballo en Ingeniero Luigi, 17, 18, 19 y 20 de enero. La Pampa se viste de tradición. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renanco el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma. Neumáticos Leone, de Marcelo Fernando Leone.
Venta de neumáticos nuevos, llantas, precurados, agrícolas, camiones, viales. Trabajamos con Michelin, Pirelli, Firestone, Nexen, BF Goodrich, Dunlop, BKT y Allianz. Neumáticos Leone, distribuidor de cámaras Alien. Neumáticos Leone, en acceso Juan Domingo Perón, Realicó. Señor productor, el otoño es la estación apropiada para combatir los parásitos y así evitar pérdida de peso en el ganado y contribuir al aumento de la productividad. Por eso, es importante consultar al veterinario para aplicar las medicaciones y las dosis más adecuadas para su rodeo y para prevenir la resistencia a los antiparasitarios. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Pelayo Agronomía, Sociedad Anónima. Semillas, agroquímicos, laboratorio de análisis de suelo, acopio y comercialización de granos. Representantes de Syngenta y Don Mario. Pelayo Agronomía, Sociedad Anónima. Bien, seguimos acompañándolos con más novedades de lo que ocurría en la exposición rural de Realicó. Vamos a ir con el discurso del presidente Orlando Roggia, que se desarrolló, como es tradicional, durante el almuerzo que se llevó a cabo en el salón, un salón que realmente estuvo completo por y ocupado por parte de productores, autoridades, de expositores, tanto comerciales, cabañeros, bueno, y una importante cantidad de gente vinculada a la producción de nuestra y el comercio de nuestra región. Escuchamos a Orlando Roggia, después también vamos a estar con uno de los expositores que estuvo presente, vinculado al sector, como es el caso de Carlos Aymar, de Carlos Aymar Campo, y la venta del Gran Campeón. Aquí tenemos detalles. Nuevamente queremos poner en valor el trabajo permanente que los miembros de nuestra institución realizan a lo largo del año, acudiendo a cuantas reuniones se nos ha convocado, aportando ideas para mejorar la productividad en planes sanitarios, cómo podemos mejorar nuestro suelo y medio ambiente, de qué manera nos amigamos con las nuevas tecnologías y prácticas agropecuarias, acercando propuestas de orden gremial para que mediante los organismos pertinentes las evalúen y de allí crear normativas para alcanzar el bien común. Con la participación permanente en la Comisión de Enlace y CARVAP, seguiremos aportando todo lo que esté a nuestro alcance para defender a nuestros representados. El país hoy está atravesando por una situación muy delicada en lo económico y que repercute en todos los estratos de la sociedad. Esto nos lleva a pensar en que la incertidumbre que nos tocará vivir nos pondrá en alerta hasta encontrar la salida. La Argentina se caracteriza por tener en forma permanente diferentes crisis económicas. Situación esta que se vive hace muchos años y que no hemos podido solucionar en sus raíces. Me estoy refiriendo al fenomenal déficit fiscal. Desde nuestro sector entendemos que cuando se presentan situaciones complicadas en nuestras economías privadas, las resolvemos achicando gastos, buscando mayor eficiencia, aplicando austeridad y hasta a veces privaciones. Opinamos que este mismo mecanismo es el que debería aplicarse en la función pública, en todos sus niveles, achicando el gasto en la política para encauzar la situación, y ese gesto sería bienvenido al entender que se acercan al ciudadano común y lo colocan en situación similar, sin privilegios, lamentablemente no se percibe mucho en la realidad. Con gran desilusión observamos que el esfuerzo de todos los argentinos que aportan con sus impuestos a las arcas del Estado para cubrir los gastos corrientes, hoy se enteran que muchos miles de millones de pesos, o mejor,
dólares fueron a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos con la participación de un empresariado que avaló esa situación. Le corresponde hoy a la justicia, con su trabajo de investigar, condenar de acuerdo a las leyes vigentes a este conjunto de argentinos. Por eso aguardamos que el Senado de la Nación apruebe la ley de extinción de dominio para que todo lo robado vuelva a las arcas del Estado. Y así satisfacer muchas de las falencias que hoy está sufriendo una parte muy importante de la sociedad, fundamentalmente los que menos tienen. Esto último debería ser el trampolín para que la ciudadanía toda pueda creer en que el camino está despejado para hacer una nueva Argentina, con el funcionamiento de los poderes del Estado en toda su dimensión. Con datos del Banco Mundial, conocidos por todos, hoy el país tiene una asistencia con planes sociales, jubilaciones y pensiones de 18 millones de personas. La AFIP registra en actividad 6 millones de personas trabajando en blanco. ¿Ustedes creen que esto es posible para pensar en un país serio a largo plazo? Tengamos en cuenta que somos el quinto país del mundo en evasión, pues tenemos un tercio de nuestra economía en negro. Nos cuesta entender cuando algunos plantean una sociedad inclusiva, situación esta que todos compartimos, pero que no entendemos cuando para lograrlo siempre se pide el esfuerzo al sector que más ha aportado al Tesoro Nacional en todo lo que va del siglo XXI. Hoy lamentablemente vivimos esta nueva zozobra de ver las retenciones sobre nuestras producciones. Volvemos a decirle al gobierno que no es el camino correcto, que se verá reflejado nuevamente en la baja de la producción, porque la ecuación económica de los márgenes de rentabilidad en nuestras actividades no es como los mira la sociedad y en particular los políticos. Sabemos que hoy también les toca a otros sectores de la economía acompañarnos en esta etapa. Esto no nos alegra, pero nos parece justo a la hora de repartir esfuerzos. Vemos como un despropósito las jubilaciones de privilegio y la demora en modificar la ley tributaria para que no se superpongan tributos en los distintos niveles del Estado. También queremos que los organismos de control funcionen en forma equitativa para todos, pues vemos que la AFIP, por ejemplo, recurre a los estudios contables para fiscalizar a quienes están dentro del sistema. Posiblemente si concurriesen al registro de la propiedad o al automotor, muchos se verían en problemas para justificar de dónde sale el dinero para realizar esas inversiones. Dicho esto, si no hay consenso y compromiso responsable de todos quienes toman decisiones para que esto se modifique, a corto plazo volveremos a tener otra crisis similar. We'll be right back.
venimos a colaborar con la gente del campo, con lo que uno tiene su relación de toda la vida. ¿Cómo viste la muestra este año? Y realmente, a pesar de la situación, vemos que está llena, como quien dice. Fenomenal, me parece muy buena, tiene el apoyo de las empresas grandes de acá de Realicó y una extraordinaria cantidad de toros, muy buena calidad, las ventas se están llevando adelante muy bien, estamos en los 1.000, 1.200 kilos de ternero, que es lo que vale un toro, y fíjate un momento crítico del país, donde todo el mundo está renegando con el dólar de los 38 y los 40 pesos, la gente del campo le sigue poniendo el hombro, que eso es lo importante, el criador sigue comprando toros. No hay presencia de semilleros, se nota, pero veo que la gente del campo, de la ganadería, le sigue poniendo el hombro, sigue comprando toros, sigue avanzando más allá de esta coyuntura jodida que vive el país, donde le han impuesto retenciones inclusive, pero la gente del campo sigue apoyando. ¿Qué análisis hacer? ¿Qué han sido los discursos en el día de hoy, tanto de la gente de Carvam, del propio Orlando Roggia, del ministro de la Producción? Bueno, los discursos siempre cada uno lleva agua para su molino, pero buenos discursos, tranquilos. Me gustó el discurso del presidente de la Rural de acá cuando hizo el reclamo de que venga el ajuste de la política. Como dijo él, si en nuestra casa no nos alcanza el dinero, nos ajustamos, no cambiamos el auto, apagamos la luz. Acá en la Argentina todo el mundo hace el ajuste menos la política. No ajustan los gremios, no ajusta la clase política, no ajusta el gobierno, pero especialmente las cámaras de senadores, de diputados de las provincias, de Nación, ahí queremos ver el ajuste de esos sueldos onerosos, de 40, 50 asesores para cada senador, 1.400 empleados en la biblioteca de la Cámara, locuras. Yo creo que la comunidad quiere ver el ajuste en los políticos. El eslogan que teníamos precisamente durante la tanda de Carlos Aymar Campo es: somos de campo, vendemos campo, sabemos de campo. ¿Cómo está hoy el sector? ¿Hay campo? ¿Se puede conseguir? ¿Cómo está el negocio inmobiliario rural? El negocio inmobiliario rural, la venta de campos está muy ralentizada, se hacen operaciones pero descolgadas, no hay una tendencia. Lo que sí es importante es que hay mucha demanda de campos para ganadería, la gente está creciendo en ganadería, mucha gente que estos años estaba muy fuerte metida en el negocio de la agricultura se volcó a la ganadería como una caja de ahorro interesante. Y una gran demanda de renta de campos, campos para ganadería, campos para agricultura, hay una gran demanda de arrendamiento de campos, no de ventas, ventas viene muy ralentizado, la situación no es clara, hoy la rentabilidad del campo no es todo lo suficientemente buena de acuerdo al capital invertido, entonces no hay venta de campos, pero sí hay mucha demanda de arrendamiento de campos, o sea que hay gente en el negocio que está trabajando. ¿De qué manera ha impactado particularmente esta suba del dólar? Mucho, mucho. En el valor de un campo, qué sé yo, si lo vamos a relacionar al dólar, que a veces chacarero se entierra la gorra y sigue trabajando más allá del dólar, pero si un ganadero hace una cuenta que hace un año atrás una vaca valía preñada, valía 14 mil pesos, eran $1,000. Hoy esa vaca vale 14.000, 13.000 pesos y son $350. Entonces, si lo relacionás a dólar, el chacarero se descapitalizó fuertemente. No importa, el chacarero sigue trabajando igual, no liquida los rodeos, sigue poniéndole el hombro. Fíjate que se vendió toda la torada hoy acá, se vendió en Huinca, se va a vender en Santa Rosa. El chacarero, más allá de la coyuntura del dólar, sigue poniéndole el hombro al país. Quiero pedirles, si ustedes están de acuerdo conmigo, un aplauso para este toro que fue elegido como el gran campeón de la exposición. Un toro que, si uno busca un Aberdeen Angus, que sea muy productivo, muy productivo. Miren cómo va suelto. Pesa 900 kilos y lo lleva como si fuera nada. Tiene un largo de lomo excelente, tiene unos aplomos buenísimos, una circunferencia escrotal de 43,5, una cabeza bien ancha, bien ancha. Tiene un arco de costilla y una profundidad excelente. Yo digo que es el modelo del Angus a ir buscando. ¿Hay 180 mil pesos por alguien? Tengo oferta, Marquitos. La abrimos nomás. Gracias. Es lo que me di.
Primera oferta tengo arriba, 120 mil pesos, no le cuenten a nadie, va vendido el toro y va. 120 mil pesos, 20 es oferta firme, va vendido y va. 120 mil, lo que para mí vale 200. 120 mil pesos, 20 de oferta, va vendido el toro y va. 120 mil arriba, lo que vale 200. Yo les voy a insistir una o dos veces y si no lo tengo que vender. 120. Yo sé que estaba otro que lo había visto. 130. 140, Pedro. 145. 150. 155. 160. Gracias. 155 mil abajo, va vendido y va. 155, lo que vale 200. 155 mil, va vendido y va una 2. 200, Pedro. 60, Pedro. No, no. 155 mil, una 2. Y 155 mil lo voy a vender. Nadie más. ¿Seguro que no? Nadie más. Nada, Ricardo, ahí. 150 y yo quería que quedara acá. 60 no. No. Seguro. Bajo el martillo. No te espero, Pedro. Perdóname la insistencia. 155. Acá abajo nada, ¿no? 155 lo vendo, lo entrego y yo. Si me permiten, va a ser el toro más barato el remate. ¿Para quién es? Para el señor de Marchi. De Marchi, muchas gracias. A San Rafael se fue. Vamos. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar la semana que viene con este repaso que venimos realizando de lo que es particularmente este año 2018, qué es lo que ha ocurrido con los diferentes eventos que hemos cubierto a lo largo de este año productivo. Nos despedimos, que Dios los bendiga a todos, será hasta la semana que viene. Chau. Por su canto alegre me dejo llevar.